Soy el chato, un enfermo alcohólico, drogadicto. La neta es que chido, mi tello, por la invitación. Sí, gracias, padre, otro lugar. Sí, sí, sí. Buena voluntad. Siéntate ahí, pano, para que te sientes. Nomás no al baño. La oportunidad de estar aquí en este lugar, en este grupo, Fortaleza Puebla. La neta es que yo no siempre soy de los güeyes que dicen, vamos a participar un chingo, llego al último, ¿no? A huevo, aunque porque, primero. Porque la neta, en algún momento, pues haber nacido en un grupo 24 horas, güey, está cabrón, güey, ¿no? Me llenaron de terapia, güey. Me llenaron de chido, carnal. Me llenaron de maratónicas. Me atascaron de información. Y los alcohólicos de aquel tiempo, yo hablo de los viejos, ¿verdad? De los viejos de años, cabrón, ¿no? Los que me recibieron. Martín. Esos viejos que en algún momento me enseñaron a que la neta, la vida del alcohólico valía un chingo, güey, ¿no? Y más de ese güey que llegaba a volver a ver un grupo, donde el nuevo tenía mucha esencia, ¿no? Y donde verdaderamente se tenía que trabajar. Me enseñaron a respetar al recaído porque tenía que aprender de las recaídas. Me enseñaron a darme cuenta que efectivamente la enfermedad estaba al borde del día y que en su momento tenía que darme cuenta que la enfermedad no respetaba sexo, edades ni posiciones económicas, ¿no? Y entonces, la neta, yo cuando me empiezo a ubicar en este pinche pedo de los alcohólicos, güey, pues yo llegué renuente. A mí los me caían en la verga, para empezar los pinches alcohólicos. Y a veces me siguen cayendo en la verga, ¿no? La neta, yo de haber sabido que iba a lidiar con tanto hijo de su puta madre, la neta, no me drogo, güey, al chile. ¿No? Yo no soy de los güeyes que dicen, no, pues bendito programa, ámalo, no, güey. No, güey, no te enamores de él, güey. A chile, mira, vas a valer verga, te va a dejar tu vieja, güey. Te vas a enamorar tan profundamente de este desmadre que vas a terminar solo, hijo de tu puta madre. Sin vieja, sin familia, dado a tu pinche madre. Llegas y tocas la puerta y... esperando que alguien te abra y... y la neta es que nadie me está, güey, te estás engañando. Y aquel pinche ahijado que traes apadrinando, así a tu lado, es el que te va a patear el culo, güey. A chile. Mira, yo fui uno de los güeyes, me rodó, mi tello, que apadriné un chingo de güeyes y me los llevé a vivir a mi casa. Venga, che, güey. Hijos de Francia, ¿no? Güeyes se corrían de su cantón. Güeyes que la familia ni los aventaba al ruedo, ¿no? Oye, vas a tirar la puerta, bicho, ¿o qué, güey? Está bien que seas pinche Karate Kid, güey, pero aquí no entrenes, hijo de tu... ¿Ahora ya traes las de Kung Fu Panda o qué? Ahí está la vitola, padrino. ¡Oh, está la vitola! ¿Ahora dónde está la vitola? ¿Ah? Ahora la astilla se cabe donde sea. Nosotros nos metimos al temazcal y había un pinche una ranurita así. Cuando lo veía no estaba. ¿Por dónde se fue, güey? No, con la ranurita, padrino. No, lo traigo así, para que veas si sigues sumando piedra, cómo vas a quedar. Es el testimonio, la muestra, es todo. Fíjate, entonces, la neta, pues yo me llevaba a mis ahijados, güey, ¿no? Y vamos a vivir en su pinche madre. Mi padrino, ¿por qué no haces un grupo? Chingan a la madre, los del emperador de Xochimilco. Y ahora un cantón de este lado, ¿no? Y armábamos juntas, güey, juntas de café, porque el pinche alcohólico, pues es así como que veo, juntas de café. Entre ellos me jalaba morras y güeyes, ¿verdad, güey? Y pues yo dándomelas de bien padrino, güey, ¿no? Y la neta, esos güeyes bien engañados, o sea, al chile nomás iban por las locas, güey. Y esperaban que yo me saliera a trabajar, padrino,
Yo en ese tiempo también traía un taxi, güey, ¿no? Un taxi así del barrio, güey, ¿no? Era taxista de... Yo fui taxista de pinches, yo no fui de esos pinches taxistas culeros, yo fui de esos taxistas... ¡Bien! Así me imagino. Yo fui de esos pinches taxistas, güey, que la neta me encontré por ahí, porque el jefe se manifiesta y ve que eres pendejo y te da las claves para ir trabajando, güey. ¿Sabe que eres pendejo para manejar una relación? Y te pone una pinche prostituta, ahora hijo de su puta madre. Para que trabaje su celotipia, pinche maldito, envidioso, hijo de tu puta madre. Porque usted no es celoso, güey. A usted le ha de gustar la pinche longaniza también, hijo de su puta madre. Y anda celando a su mujer, güey. ¿No? Lo que quiere, lo que desea para su mujer, usted se lo ha de querer comer, hijo de su puta madre. No se haga pendejo. Pero ahora resulta que eres celoso. Eres envidioso, güey. Chingue su madre. Y me pone una mujer, ¿verdad? Atractiva. Bonita. Elegante. De esas de zapatillas de 15 centímetros. ¿No? De esas así, tipo de la canción de Ricardo Arjona. De esas que a las 12 de la noche te hacen la parada con un cigarro. Y subo al taxi, pando, súbete, mija. ¿Cómo que más, señorita? Es que el pinche alcohólico, después de ser un hijo de su puta madre, se vuelve educado. ¿Me quieres empezar por puto? Súbale, señor, ¿dónde la llevo? Oigas, ¿me puedes llevar a Insurgentes y Eje 10? Claro. ¿Vas a poner taxímetro o me cobras por distancia? Ajá. No, pues, lo que usted, ¿cómo paga? No, oh, si te dijera cómo pago. Ay, yo me. Era madre. No, pues no. Es su puta madre, ya sabes que. Y los taxistas, pues el del jefe, pues a Chile la neta traíamos el espejo, ¿no? El calzonero, le decía. El pinche espejo se graba así pegando. Yo traía un bochito, padre. Un 80. Híjole, su pinche madre, uy, sabes que el pinche bocho, como le metas, te pide, ¿no? Sí, que su madre. Bro. Y luego ya sabes que traes el Kengu, el estéreo Kengu, sí, la sí, casa, sí, el camaleón, sí, ¿no? Sí, y las bocinas JBL, o a todo lo que era. Y de repente le pones una canción acá, esas chidas de salsa, ¿no? Sí, digo, acá una salsa romántica, güey. Y se empieza la pinche loca ahí como que a moverlo en el asiento. Ya cuando llegamos, así unas pinches letras viendo las notas, Dorsey, Club Night. Ay, güey, le digo, ¿qué, mija, trabajas aquí? No, has hago show. Y saliendo del show, pues voy a otro show. No, pues está chido, hija. ¿Cómo cuánto ganas? No, pues gano fácil como unos 4,000 pesos diarios, güey. Ay, güey, entonces no conviene estudiar, hijo de... Pues sí, güey. ¿Para qué andas estudiando tan viejo de su puta madre? Y chingue su madre, se baja, padrino. Y ya sabes, se baja y se empieza a disfrazar y a ver, me esperas tantito y se empieza a poner las 15 centímetros y no mames, güey. De ser esa pinche vieja así con cara pues bonita, no, súper bonita, hijo de su pinche madre. Y luego de repente saca el cabrón Herrera de mujer. Ay, hijo de su puta madre. ¿Y de qué te enamoras? ¿De qué te enamoras? ¿Eh? Del aroma. A ver, vuélame. No, pues hijo de su puta madre, güey. A huevo, sí, es cierto, güey. ¿Por qué tanto pendejo que anda bien enculado, güey? ¿No? Ese pinche buque tan rico que de repente suelta acá. No mames, hijo de su pinche madre, güey. Cuando la tienes así, bonito, papá, así, encueradita. Y que de repente empieza a soltar ese pinche aroma sexual, así chingón. Pásatelo. Dice la muñeca que está otra vez, dice en la polera. Ay,
Hubiera grabado en tu memoria, ¿sí o no, padrino? Chingón, ese pinche buque tan rico, hijo de su puta madre. Que lo buscas por todos lados y no lo encuentras, gordo. Ya deberías traerte tu bolsita, güey, ¿por qué? ¿Para qué vomites? No se encuentra por ningún lado, güey. Eso va a ser. ¿Puedes venir por mí del diario? Y como eres pinche, pues a huevo, el pinche alcohólico es enamorado como los gallos, el hijo de su puta madre, pero huevón como los burros. Chingue su madre, güey, ¿no? ¿Puedes venir del diario por mí, hija? ¿A qué horas? Mira, yo no me recogiste, salgo yo siempre a las 8 de la noche. Tengo que estar aquí a las 9 y salgo a las 4 de la mañana. Te voy a pagar 300 pesos la ida y la vuelta. No mames, el diario, gasolina y cuentas salían, hijo de su puta madre. Ya lo demás es para ti, dices, güey. Pero eso no importaba. Lo que importaba es que ibas a ver del diario, hijo de tu puta madre. ¿Cómo llegaste al grupo? Esa banda va para los anexados, hijo de su puta madre. ¿Eh? Era como cuando andabas de borracho, hijo de tu puta madre, que la neta habías sido una pinche conquista en una fiesta y no traías para el pomo, pero ¿qué tal ya cuando te decían que sí? Sacabas hasta el día 500, hijo de tu puta madre. No, sí, cámara. Papas y cocas para los anexados, yo invito, hijo de su pinche madre. Y dice mi padre, no, ¿qué traes, pinche chata? ¿Te ves bien alegre? No, padre, ya salió el bistec. Ya coroné. ¿Qué coronaste, hijo? No, pues ya conseguí a la de 300 pesos del diario. Bueno, nomás ten cuidado, no voy a salir de 1500 a la semana, hijo de tu puta. A ver, tú tengas que poner en lugar de que te den. No, pues no, mira, es una muchacha que trabaja en un bar. En ese tiempo me tenían aplicado, güey, si no, ya. Porque los padrinos del anexo son la verga, ¿eh? Esos güeyes te aplican un año sin vieja, sin chaquetas, hijo de tu puta madre. Oye, entiendo por qué traes tanta locura, gordo. ¿Eh? Te han de traer aplicado, ¿verdad, güey? Mira, más perversa. No, güey, hace mucho gordo es perverso, güey. Sí. Se le mira, güey, si ese güey nomás vino a ver si agarraba una poblana, el hijo de su puta madre. Sí, sí, sí. En esos ojos ve hasta el gordo, ¿no? Este güey quiere ser campechano, güey. ¿Quién acá no? Los chavos quieren que sean campechanos, poblanos y Toluca. Hijo de su puta madre. ¿O de dónde eres, gordo? ¿Eh? Y seguro de ser barracullero, hijo de tu pinche madre, güey. Sí, ya, güey, porque tienes cara de barbacollero, güey. De esos que se desvelan del viernes, sábado y domingo. ¿No? ¿A qué te dedicas, bro? Y... Anda haciendo puente. Ahora está haciendo tablas. No, chingue su madre, güey. Que empieza la pinche ruca esa, ya sabe, los mensajes de texto en aquel tiempo de Nokia. ¿No? Tin, tin. Hola, bebé. ¿Vas a pasar por mí? Ay, güey, no te dicen bebé. Tú tan carente y ella tan pinche, tan jugadora de emociones. ¿Eh? Tú te avientas la de... Claro que sí, señorita. Ay, qué amable. ¿Y qué haces? ¿Qué haces, bebé? Ni modo que le dijera, estoy en mi junta y me están rajando bien mi puta madre. No aguantes con esa puta madre. Ni modo decirle, me tiene sentado en la verga el padrino, hija de tu puta madre, y me están dando una verguiza. Que porque me ando enamorando a lo pendejo y más del buque que acaban de arrojar, güey. No, chingues, no, ¿sabes qué? Estoy en la escuela. Porque está mentiroso, te vuelve, güey. Oye, sigue siendo mentira, pero le cambia una mentira piadosa. Buenas noches, bueno, Dani, ¿cómo se llama? No. Y chingue su pinche puta madre. Bueno, hasta te bañaste, hijo de tu puta madre.
Fuiste, compraste tu jabón Dove, güey, porque te bañabas con puro sote. Sin cremita. Fuiste, fuiste por ese jabón Dove para oler rico. Te andabas juntando pinche sobao, hijo de tu puta madre, fuiste por el Axe. Chingue su madre. Le dijiste al primero de anexo, regálame tantito perfume, güey, le bajo de huevo. Y el primero de anexo te sacó el de amor. Ah, ¿eh? Boleaste por primera vez tus pinches zapatos, tus pinches guajillos por primera vez los limpiaste, hijo de tu puta madre. Tu pantalón, güey, primera vez reconoció lo que era una pinche planchada en la tintorería, hijo de tu puta madre. Empieza el pinche cambio del pinche alcohólico, güey. ¿Cómo es el pinche proceso tan chingón, güey? Que te empieza a poner, güey, un chingo de claves, güey, para que tú empieces a evolucionar, güey. Y evolucionas a huevo. Yo por eso les digo a mis hijos, enamórate de la que quieras, hijo de tu puta madre. ¿Para qué entres en crisis? Porque las crisis te van a hacer cambiar, hijo de tu puta madre, modificarte. Yo no soy de los que... No, hija, no se enamore. Por ahí no. No, éntrale, güey. Métase a todo y bueno, chingue su madre. Así lo quiero ver arrastrarse, sentir, que diga, vale, no puedo, la quiero volver a ver. No, oh, pues no hay pedo. ¿Eh? Enamore de ahí. Solo por hoy no te puedes enamorar, ahijado. No, no, chingue su madre. Así, que lo traigan a pan y verga. Sí, que lo citen a las 8 y no lleguen, hijo de su puta madre. Para que llegue bien grave al grupo. Que la vea de la mano de otro culero y que diga, padrino, la acabo de ver. Café. Café. Sí, porque uno también la vivió, pues le decía el padrino. Y decía, bueno, yo le decía al pinche joto del grupo, porque ya sé que no faltan los jotos que te apadrinan. Le decía el joto del grupo, no, hijo, no le hagas caso a tu padrino. Él no quiere que cojas, porque él sale a querer coger a las madrinas o a las ahijadas. Tú estás chavo. Vete, güey, en el espejo, estás chavo, estás fuerte. Tú le llamas la atención a cualquier vieja, güey. No, usted no le da caso al padrino. Y luego no falta la madrina que ya está ruca. Que te trae hartas ganas. La de 45 años. ¿No? Esa que te lleva a su casa, subirle el material a la azotea. Con su vez de trabajo. Vente a trabajar conmigo. Me vas de pendejo con la madrina. Y de repente es seductora. Sale con el baby doll. No se te ofrece un café. Y tú dices, sí, madrina. ¿Cuál debilidad, güey? La verga, y no vas a trabajar nada. Te dejas ir por el instinto, hijo de tu pinche madre. Y luego que la madrina de repente te sirve el cafecito. Malas mañas, la madrina. Y te dice, ¿así o más madrina? ¿Cómo te gusta? Tibio, así es de ser lo pendejo. ¿Has escuchado la terapia que dice? Dios aborrece a los tibios, hijo de tu puta madre. Tienes que ser frío o caliente, güey. O eres o no eres. Y entonces decía la madrina, prueba tu cafecito, hijo. ¿Te gusta caliente? Sí, mano. ¿Huele a café? Y de repente, bueno. Yo no, no te la aviso tan bien, ¿eh? Por favor, no. ¿Sí te aguantas un bulto de cemento? Si te aguantas un bulto de cemento, me aguantas a mí. No, pues tu pinche madrina me estaba calando, güey. Pero de esas no hablamos, ¿verdad? De esas mejor callado, porque la madrina después será una vergüenza.
Donde la balconía, hijo de puta madre. Que te llevó a su casa y que después te despertó con un de a 500 en la mano y te dijo, ya vete. Nomás no es el de puto. Las vives, güey. Y esa madrina me decía, enamórate. Manda a la verga a tu padrino. Él está pendejo. Mejor que te diga cuántas alcohólicas se ha cogido el hijo de su puta madre. Cuántas lleva por encima. ¿Cuántas almas trae el arrastrando el hijo de su pinche puta madre? Pinche viejo mitómano que ahora ya es espiritual. Mándalo a chingar a su madre. ¿Cuál espiritual? Que nunca ha practicado bien el programa. Ahora ya resulta que todos son espirituales. Lloran hasta en Hacienda, hijos de su puta madre. ¿Eh? Ahora llamen a Dios. ¿Cómo es? ¿Cómo es Dios? Saludos. ¿Eh? ¿Cómo es Dios, güey? No va a decir que barbón, güey, ¿eh? Que bueno, pero no puede decir bueno. Ahora, no hay decir que es tipo judío. Hijos de su puta madre, güey. Ya no le voy a decir nada porque ya se emputaron. No, por eso decía mi padrino. Nosotros los agnósticos, güey, no podemos creer en Dios, güey, a Chile. Podemos creer en que existe un poder superior a ti, güey. Pero menos en un Dios, güey. ¿Eh? Ese Dios tan bondadoso que te dibujan estos hijos de su puta madre es traicionero también, porque ellos los han traicionado. Los pinches viejos se meten a la espiritualidad porque ya sienten que se van a morir los hijos de su puta madre. ¿Eh? Sienten que se los va a llevar la verga, ya casi, casi. Están a un paso del COVID los hijos de su pinche madre. Por eso se andan ahí hincando y andan rezando y andan diciendo, Dios mío, ayúdame. No, si Dios todavía no quiere chingadera, puta madre. Espérate. Sienten que el programa es una escalera al cielo. Ahora andan hasta la oratoria fingiendo la voz, hijos de su puta madre, ¿no? Dios mío. ¿Qué hubiera hecho yo sin ti? Sin tu arropo. Sáquese a la verga. Así le hubiera hablado a su mamá, hijo de su puta madre. No, güey. No puedo creer en tanta pinche mentira y en tanta falsedad, güey. ¿No? Ahora ya resulta que toca los tambores, hijo de tu puta madre, para que llueva. Dale, verga. Fíjate, ahorita que veníamos en la carretera, güey, le digo al ahijado, no mames, güey, hoy es sábado. Y hay muchos hijos de su puta madre, ya se portaron a Dios. Fíjate, si no hay una hacienda por aquí cerca, siquiera para empezar a presionarme con el pinche madre, siquiera para que no me desprotejan, güey. Sí, porque es bien culero, güey, que de repente leas, oye, vámonos a Tierra Santa. Hoy, al terreno de los hechos. No, no mames. La avanzada. Y al rato ya los ves renegando de su fraternidad. Sí, o se vuelven liberales, o se vuelven ateos, o no, se vuelven cristianos, güey, y ya valieron verga. ¿Dónde está el pinche sustento del trabajo que tanto hiciste, güey? Que tanto te gustó. ¿En cuáles pinches debilidades humanas estabas trabajando verdaderamente? Pues este pinche pedo trae una visión para ti. Usted debe de ser alegre, transmitir con alegría, hijo de su pinche madre. Debe de ser un güey íntegro, verdaderamente, que no lo muevan en sus ideales. Que tiene que estar sustentado, hijo de su puta madre. Ahora ya no vas a ir a la hacienda. Las hojas, Lázaro. Hola, pinche Lázaro, ¿dónde que camina? Chingue su madre, fíjate, güey.
Por eso cuando empiezo a pisar los pinches callos de los hacendados. Me encanta verlos como de repente dicen, este pinche 24 era hijo de toda su reputa madre. Este porque estuvo anexado y viene bien resentido con las aplicaciones de su grupo, hijo de su perra madre. No le han enseñado lo que es la de verdadera debilidad, hijo de su puta madre. La única pinche debilidad, la única debilidad que sentí, güey, fue cuando me fue a trabajar de pinche mudancero, hijo de su puta madre. Sin desayunar y me siguieron sus mil días. Un pinche escritorio más grande que es, hijo de su puta madre. Y me estaba yo, y me estaba yo empezando a sentir así como que me desguanzaba. Y en esos momentos hice una oración a la serenidad, güey, para no caerme, hijo de su puta madre. Me imagino que se han de ser las debilidades que tocan. No digo, sabes, se imagino que se han de ser. No, lo digo no por nadie, lo digo porque traigo un ahijado de cuarto y quinto paso, güey, que les vengo quitando esa pinche malilla. Sí, la neta. Es más, busca un pinche hoja de piro, tal vez era una limpia, güey. ¡Hojas, Lázaro! De las otras. Por eso le vamos, no quiero hojas blancas, güey. No distingue. No quiero hojas de piro, hijo de su pinche Harry Potter. ¡Ponte chingón, güey! No, chingue su madre, pero ¿en qué estaba, güey? En la vieja esa, ¿verdad? En la que me marcó la debilidad. O la carencia afectiva, güey. Vamos a empezarle a poner los nombres. Para que no te, porque luego el padrino te ve pendejo y ahí te tienes que andar creyendo. Ya ves que el padrino te dice, cree todo lo que te digo. El otro día vamos en la carretera y me preguntó el ahijado, padrino, ¿qué son esas lucecitas que se ven y que son luciérnagas? Y me dijo, ¿cómo crees, padrino? Que usted tiene que creer en lo que yo le digo. Póngase verga, ¿eh? Se quiere dejar de sufrir, güey. Está bien, padrino, luciérnagas. El otro día veníamos por la autopista y dice, el padrino, aquí no hay luciérnagas. No, ponte verga porque nos vamos a matar. Sí, a huevo, güey. No resulta que la niña es de esa mujer, padrino, que yo conocí en el taxi. Al tiempo, me la hago mi vieja. Chingonamente. Así, con calidad, con filosofía, con programa, con aplicación, ¿no? Con la aceptación al segundo y tercer paso. Manteniéndote con el sano juicio. ¿Sabes lo que es tener una novia de esas, güey? De esas que de repente llegan así, me esperas al carro. Se te suben y dicen, ay, me tocó un cliente. ¿Cómo un cliente? Sí, un cliente. Que estaba pero súper guapísimo, güey. Y de repente te miras al retrovisor y dices, chale, ¿no es qué? No, tú eres Jackie. Y te vas con la de Jackie. Ah, huevo, el Jackie. Pinche apodo bien verde, Jackie. No, Jackie Chan, hijo de. Ya están desviando, ¿no? No van perdidos. Resulta que entonces empezamos a jugarle al amorcito, a Lola bebé y a Yo te amo. ¿Cómo le empiezas a jugar al bebé? Pero dice el padrino, ahí no te metas. En esos pinches terrenos puede salir desgarrado, güey. Pero como eres un pinche güey desobediente, ¿no? Ya ves que tu mamá te decía, te mandaba las tortillas, güey. Y te ibas a las maquinitas, hijo de tu puta madre. Y ahí estabas en la pendeja siempre. Cuando sentías el vergazo, ¿a qué te mandé, hijo de tu puta madre? ¿A dónde orejas, padre? Pinches, la porquería soy todo rejón.
¿A qué te mandé, culero? No, pues a las tortillas. ¿Y qué haces en las maquinitas, güey? Está bien, jefa. O cuando te mandaron por la caguama y estabas viendo Dragon Ball Z, hijo de puta madre. O Mazinger Z. Y te despertaron o te levantaron viendo la tercera. Vete por la caguama fría de tu papá, güey. ¿Quién no ha sentido esa pinche adrenalina, gordo? ¿Estás durmiendo, güey? ¿Eh? ¿Seguro? Trae un cafecito al gordo. ¿Es el que va a manejar, padrino? No. No, está bien, güey. No, 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 ese pinche gordo no está tan despierto como se ve, güey. Ya veo con la tegolera anoche, güey. Chingue su madre, güey. Resulta que la pinche adrenalina que yo conocí, no la conocí con la piedra. Ese pinche temor, ese pinche miedo tan pulido, tan proyectado con la piedra, no lo traigo desde mi infancia. Yo no pude ir por la caguama de su papá, güey, el chamaco. Y en chanclas. Y corriendo. Y tropezando, hijo de mi puta madre. ¿Eh? Y que la pinche caguama cayera en cámara lenta, hijo de su puta madre. Me están a lamentar como el superportero. Rescataba la pinche caguama huevo, güey. Pero cuando se rompía, ¿cómo entrabas a tu casa? Con chonguitos hasta con el culo. ¿Sabías que te iban a romper bien tu puta madre? Ah, pero ya de piedroso dices que fuiste bien verga. Que te la fumabas chido, ¿no? Que fumabas 3, 4, 5 gramos diarios. Ya se te olvidaron los chanclas con los que te reprendieron, hijo de puta madre. Es, bueno, cuando te ponías a llorar de chamaquillo y te decían, te voy a regalar con el borrachito. Y el borrachito todo culero todo decía, ven, yo me lo llevo. Sí, sí, y tú sí. Gritabas, ¡no! ¿Eh? Con eso llegaste a doble A, güey, porque andas buscando al borracho. Quedaste bien resentido con él, güey. ¿Quieres toparlo para darle una vergüenza? Mira lo que hiciste de mi hijo, de tu puta madre. ¿Hasta dónde me proyectaste, güey? Pero según tú vienes a tu recuperación, no es cierto. Te voy a desenlosar, güey. Vienes buscando al borracho, el que te dio miedo, güey. Ese con el que te espantaron de chamaquito. ¿Ves cómo ya solucionamos tu pedo tan rápido, güey? Sin tanto ir a la hacienda, güey. ¿Cuántas escrituras llevas? 6. ¿Para qué tantas, güey? 9. Fíjate, 9 escrituras. Tan fácil aquí. ¿Cuál es tu pinche comportamiento en lo social, güey? ¿Qué buscas? ¿Reconocimiento, aceptación o qué? Prestigio. ¿Eh? ¿Qué buscas, güey? Te estoy agarrando de apoyo, hija. No aguante la verga. Sí, pues te hace falta una calibración, güey. ¿No? O nomás veniste así a pasar lista. Vas a ir a dormirte bien chingón, güey. Pinche chato me quitó la losota. Y mañana te vas a levantar bien verga. Una visión para ti. Transmitir el programa, ¿no? Alegre, contento, hijo de su pinche madre, con ímpetu, chingón, güey. Mañana el pinche colado que está cerca de tu casa te lo vas a mamar. Yo voy a ser el palero o el botero, échale. Vas a llegar con los ojos, vas con la jefa. ¿Quién es la jefa? ¿No? ¿O no? Sí. O eres tan pinche mezquino que por ahí no has trabajado, güey. ¿Eh? La avaricia. La envidia. No te pongas de ruta, nos vamos a dar un beso tú y yo, güey. ¿Eh? ¿No qué, güey? ¿No qué?
No, que esto es de amor y comprensión, güey. ¿O no? Aceptación, güey. Acá dice, mira, lo social de aceptación. Vamos a sacar el joto interior, chingue su madre. ¿Gordo? Sí, sí. ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Cómo eras de la infancia? ¿Qué complejo te ganaba? Chile, gordo, afloja, güey. Mira cómo te ves bien guapo ya, güey. ¿Te sanaste? ¿Eh? ¿De qué grupo eres, gordo? De los Atlánticos. Ah, ya cambió el 9, güey. El 9 de agosto. Allá nos podemos venir a su casa. No, no, no digas que es mi casa, porque luego el chirón me termina mandando a la verga. Le dicen chido por su participación y sáquese a la verga para de 94 horas. Ahí vengo con las 3 de la mañana manejando acá, güey. ¿No? Casi dándome mi puta madre. Nomás por un 24 horas, padrino. No, hijo de su puta madre, güey. ¿No? No valoran. Ni siquiera, aunque padrino, una camita, ahí le tengo una cobijita tendida en el piso. No, una hijada, no. ¿No estás grabando, padrino? No, no va a valer. Está 24 horas, mi amor. Tú sabes que esto es show. Sí, a huevo, porque aquí bien bravo con el cantón, pues tienes que pegar cuentas, hijo de su puta madre. Bien terapeador acá, pero con la vieja. ¿Eh? Ahorita ya me bloqueó, güey. ¿Otas? Y a ver foto con las madrinas. Güey, mira un ángulo, cabrón. No, bueno, mira, acá están las madrinas con sus esposos. Abrázala, hijao, para que siga. Sí, sí. Sí, hijao, dale un beso de perdida para tomarle foto, güey. No, Napoleón sabe que su esposa, ¿no? El padrino ahí está con su esposa, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más viene con su esposa? Por allá nadie. Todos vienen en anónimos. Todos vienen en el anonimato. Ah, porque se van con la terapia. En el grupo no somos nada más que compañeros. Sí. Si el padrino Chato me quiere dar un beso, no te vayas a enfermar. ¡Hijo de su puta madre! Y nomás te enfermas y a Chile no vuelves a ir al grupo, hijo de tu puta madre. ¿No la regañan, no te regañan así, Napoleón? Andamos haciendo tablas, güey. Traemos la misma pinche mirada, güey. La misma pinche euforia. Yo conozco esa pinche risa también a mí de repente. ¿No has visto? Cuando llegaba con mi vieja, ¿no llegaba así, padrino? ¿Tú, no? ¿Cómo llegaba con mi vieja, padrino? Compañero, buenas noches. Sí, me debo de abrir el canal, güey. Y mi vieja, no, un día no, nos acercó la tarita a quererme sentarse en mis piernas. Joder, tu puta madre, ¿eh? Porque se te sienta en las piernas la madrina, no, deja, tomo la foto para... No, ¿cómo le hayan al resentimiento las viejas? No, o sea, no, padrino. ¿Cómo le hayan pasarte recordando? Y te fuiste a padrinar a tu hijada y acá en la casa no escuchas a nadie. Tú tienes la razón. Eres el super padrino. Hijo de tu puta madre. Ahora resulta que ya escuchas a las tejadas y a tu esposa no. ¿A quién no le escuchas, panda? Aquí yo soy pendeja. Ahora chingue su madre, va a querer taco y no va a ver, güey. Hay que le den las tejadas. Adelante. Pero adelante. Ah, sí, adelante, hijo de tu puta madre. ¿A esas vamos? ¿Pues suelen a chingar a su madre con las ahijadas? Le bajas de huevos. ¿O no? Hasta las terminas amando. Hasta las terminas diciendo mi amor. ¿Te acuerdas cuando las conocimos? ¿Sí te acuerdas o no?
Sí. ¿Sí o no, padrino? ¿Eh? ¿Cuántos sacanas? ¿Eh? ¿Ni una, va? ¿Ni una dejada, padrino? ¿Eh? No, pues nomás donde diga que sí, mire. No, no, padrino. Hay que empezarnos a meter tantito. Hay que empezar a que afloje. Hay que empezar a aflojar. Lo que no se habla, pero lo que sí se vive. Pero yo estaba en la prostituta que había. Entonces, esa muchacha, padre, ¿no? Tenía una enfermedad muy culera. ¿Sabes lo que es un voyeurista? ¿Se sabe, madre, no? ¿Qué es un voyeurista? Pues se tarda una... Ay, no sé, deprobación sexual o búsqueda de... Ah, se la sabe, Marina. Más o menos va por ahí. ¿Sabes que la tiene? Resulta que era voyeurista. Pero no le gustaba tener actos sexuales. Solo más que en su casa y enfrente de sus hijas. Hijo de su puta madre, güey. Y tú llegaste diciendo que eras bien lujurioso. ¿Qué eres? Soy bien lujurioso. Y cuando te dijo, no creas bien lujurioso, güey. Usted lo que tiene es una pinche carencia afectiva bien culera. Porque te terminó dando miedo la mujer, güey. Cuando te dijo, deja la puerta abierta para que nos vean las niñas. Lolo, te atacó el pinche la terapia. Eres culero, hijo de tu puta madre. Vas a enfermar a unas niñas, güey. Mamá, no cierra la puerta. Va a valer verga, güey. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama, güey, gordo, cuando te llega la terapia? Conciencia. Y empieza a haber conciencia de la enfermedad. Y te dices, no puedo ser partícipe de estas mamadas. Y después de tanta mamada se para y te dice, vente, vamos a comer. Y puede ver la falsedad de una mujer en su familia. Te sirve la pinche, la oreja de elefante. Te sirve la ensalada, el guacamole y a sus hijas solamente una sopita. Come, mi amor. Como tú eres tan verga, te das cuenta que ella está abriendo una dependencia hacia ti, puto. Y dices, por aquí me meto. Porque eres tan verga, pero no eres tan verga. Porque ella es más verga que tú. Te hizo creer que en esos momentos eras importante para ella, puto. Porque no más esperó que tu pinche taxi no... se descompuse, se madreara, se le putea, se puteara, y luego te dijo, vámonos en camión. Y en el camión, se fue la narillita, se agarró del tubo, y iba a pasar a los tres y les coqueteó. Y tú por dentro estabas que te llevaba bien tu puta madre. Querías que nadie la viera, güey. Te empezaste a poner así con pinche ataques de ira, güey, en silencio, güey. Querías desmadrarla. Querías putear a los que la veían. Y te volteé a ver y te dijo, ¿te enojas? Y le dijiste, no. No, no me enojo. Ando que me lleva mi puta madre. Ay, perdón. Pues fui al metro. Y lo que nunca haces, güey, le hiciste la parada al metro de lo mojado que ibas, hijo de puta. La dejo en su trabajo, se mete al putero,
Y me dice, ¿quieres venir por mí al rato? Le digo, sí. Y llego. Ya se ha ido la señorita con otro taxista. Chingue su madre, imagínate caminar desde Eje 10, Insurgentes, hasta Xochimilco. Es bien chingón. Vas procesando la sugerencia de tu padrino. Pero el padrino te dijo algo bien importante. Goza el dolor y el sufrimiento que te provoque cada experiencia que tú vas viviendo, hijo de tu puta madre. Goza la vida. Porque entonces vas a empezar a crecer. Por eso métete en pedos. Las sugerencias que yo te dé no son obligatorias a seguir. Solo son sugerencias. Porque primero, antes de conocer la alegría de fingir, güey, tienes que conocer el pinche sufrimiento, güey. Pues llegar a doble no es tan fácil, hijo de su puta madre. Andar chido tampoco es tan fácil, güey. Mira cómo andas, güey. Y según tú vienes a tus juntas, según te apadrinas, te metes a la capilla en carte, le pides a Dios a diario, güey. Y así ya no seas tan culero, ya no le pidas, güey. Deja un cachito para que nos conceda a nosotros, ¿no? Puras peticiones. ¿Cuántos agradecimientos te avientas al día? ¿Cuántos, güey? ¿Sí le agradeces? Por esa vida tan culera que te dio. Por haberte hecho tan pendejo. Así por... Tú crees estar alto, mamado, así como laicado, ¿no? Así, casi, casi como Kung Fu. Así, güerito, guapo, ¿no? Y ve cómo te mandó, güey. Chiquito, pendejo y orejón, hijo de tu puta madre. A ver, acepta tu condición, ¿te traes? Eso no es tan fácil. Trabajaba de pinche mesero en un puto bar, padrino, por ejemplo. Todas las traigo a Chile, todas las he vivido. Yo fui el de lavacarros, güey, boleador de zapatos, aunque no sabía que... Así le hacían con el trapo, güey. Fui sacaborrachos, visitachista, de todo, güey. La tuve que armar al principio de mi recuperación. Bueno, hasta de padrino. Llegó a su madre. La neta, cuando empiezas a vivir un proceso de recuperación y tienes que empezar a salir, pues, del pinche sufrimiento y del dolor y del atolladero que te ha causado tanto pinche desmadre en tu vida, cabrón, empiezas a vivir de otra manera. Pero ¿sabes cuántos años vas a tardar en vivir eso, güey? Hasta que usted solamente sea honrado y tolerante, hijo de su puta madre. Hasta que usted empiece a practicar el programa sin hacerse pendejo. Pero cada pinche episodio de su vida se lo va a ir poniendo, güey. Yo por eso luego, cuando ya que ahí no mames, que viene el padrino fulano de tal, con 3 años. No, güey. Espérate lo que vas a vivir, güey. Prepárate, hijo de tu puta madre. Ya que los veo que ya es puta inversionistas y su pinche madre, digo, no, aguanta, güey. Empieza a doler, güey. Hay una parte del pinche ser humano, sobre todo el alcohólico, cabrón, que en el pinche puto propio dolor, güey, empieza a conocerse, güey. En las crisis más pinches emocionales y existenciales es cuando más, hijo de su pinche madre, el alcohólico tiene que sacar la fibra, güey, del conocimiento al programa y de la práctica, sin hacerse pendejo, güey, porque es lo que te obliga a practicar, güey. Entonces eso te conlleva, güey, a vivir una vida diferente, y en la vida diferente vas a encontrar un estado, un estatus de vida diferente. Es el que tú quieras. ¿Cómo quieres vivir? Me tuve que enamorar para saber, supuestamente, saber verdaderamente en cuál era mi debilidad.
en la que yo me estaba metiendo. ¿Cuál era mi carencia afectiva, no mi debilidad? ¿Dónde estaba ubicada mi pinche carencia afectiva, güey? A veces estaba en tan solo un... Quiero mucho. Andamos buscando el abrazo de tu papá. ¿Verdad? Yo no, dámelo, güey. Yo sí requiero de un abrazo. ¿No me lo quieres dar, güey? No seas culero, güey. Déjame sentirte. ¿Qué, güey? ¿Te doy miedo? Entonces, güey. Claro. ¿Viste? ¿Qué guapo es? Es bonito sentir, güey, al pinche alcohólico, güey, trabajar en tu carencia. Es chingón cuando empiezas a sentir que alguien con ímpetu, con ganas, con deseos, güey, empieza a surgir. Te escuchaba al Rodo y lo escuchaba bien eufórico, bien machín, güey, ¿no? Y decía, huevo, güey, el pinche alcohólico, a partir de que llegue y se sienta en una silla, ya no puede estar mal el hijo de su puta madre. Ya no tiene... Dice el otro día, mi ahijado, el hombre, desde que conoció el fuego, evolucionó. Y tú, desde que conoces tu enfermedad, tienes que evolucionar. ¿Y por qué sigues trayendo esa cara, hijo de tu puta madre? ¿Eh, gordo? Si no es para él, es para ti, güey. Tienes que evolucionar, güey. Efectivamente, yo desde que llegué me di cuenta. Mira, aquí mi canal, Tello, puso un chingón características. Y puso social, sexual, material y de compañía, cabrón. Y lo difunde en emocional. Y luego dice del pensamiento al sentimiento. Y como resultado, ¿cuál va a ser? Aquí está escrito, mira. El trabajo profundo de muchas cosas y situaciones que vienes cargando en tu vida. ¿No, padrino? A veces, dice uno de los capítulos, que a veces en el arrodillarte vas a encontrar la magia de este bendito y maravilloso programa. ¿Verdad? A veces no hace falta más que decir, Dios mío, líbrame, güey. Ya no puedo más. Dame la oportunidad de seguir viviendo. Ya no puedo con este pinche dolor. Líbrame de toda esta pinche encadenamiento que traigo. ¿Y cuántas veces no lo hemos hecho, güey? A solas. ¿Y cuántas veces no hemos pedido a Dios con lágrimas en los ojos, cabrón? Pero alimentando el ego y el orgullo. ¿Cuándo verdaderamente te has librado de algo que te encadena y te muerto? Yo conocí el amor. Y conocí el amor propio. Y lo conocí a través de una decepción amorosa. Cuando llegó aquella mujer y me dijo, toma tus llaves de tu casa, ya no quiero nada contigo. Los alcohólicos te preparan. Y hasta el ahijado te prepara mejor. Porque el ahijado llegó y dijo, padrino, lo único que te puedo sugerir es que no te olvides que tienes ahijados y que dependes de un poder superior. Y qué chingón es sentir las palabras de un ahijado que viene atrás de ti. Y cuando llegó aquella mujer y me dijo, toma las llaves de tu casa, ya no quiero nada contigo, y se fue el poder de las palabras de la hija. Ah, güey. Solamente te recuerdo que tienes que depender de un poder superior. Y sí, es cierto. Cuando te atreves a poner tu vida y tu voluntad cuidado de Dios, no bajo tus huevos y tus deseos, surgen otras cosas. Y te lo regalo como experiencia, güey. Se fue. Recogí mis llaves, cerré la puerta. Y dije, no tengo por qué llorar y sentirme lastimado. Fue honesta conmigo. Después de unos días,
lloré. Y entonces cuando entré en la crisis, me hinqué y le pedí a Dios que me librara, que solo me dejara reconocer el amor que había sentido por esa mujer. Y que si iba a ser feliz, adelante. Fue cuando se presentó el padrino y me dio la sugerencia, háblale por teléfono, solo pregúntale cómo se encuentra. Si te dice que bien, cuelga y quédate con eso. Y qué chingón es escuchar eso. Y me quedé con eso, güey. Y entonces me di cuenta que el pinche sufrimiento, de cualquier manera, dependía de mí, güey. Pero ¿sabes cuántos putos años tuvieron que pasar, güey? ¿Sabes cuántos pinches putos años tienes que pasar por un pinche? Y más cuando se llega joven este pedo. Porque el joven es un hijo de su puta madre desafiante, güey. Entonces hoy lo que vivo es diferente a lo que vivió en el pasado. Los lastres se van quedando atrás. La vida se empieza a disfrutar. Y lo que empiezas a vivir, lo empiezas a agradecer, güey. Y es cuando te abres los pinches ojos y le dices al compañero, únete a nosotros, güey. ¿No? Únete a nosotros. Y con nosotros estarás viviendo de otra manera y pensando de otra manera. Y entonces se los empiezas a encontrar en los compartimientos. Y los empiezas a ver cómo empiezan a vivir de otra manera. Y esa es su cara en el escándalo. Y empiezan a entender hasta amor propio. Y efectivamente, se empiezan a quedar. Y empiezan a descubrir lo que un día uno fue descubriendo. ¿No? ¿Por qué te quedaste, güey? ¿Por qué? Sin pena, güey. Por la anexada, güey. Yo lo que te motiva en un grupo, seamos sinceros, güey. Donde hay grupos vacíos es porque no hay viejas. A Chile. Ahora ya te pusiste rojo, güey. Pero hay grupos llenos, es porque hay 3, 4, 5 pinches arañas ahí militando. Y lleno el grupo. Anoche van las pinches arañas y a la verga el grupo. ¿No? Yo por eso tengo puro pinche machín en el grupo. Puro Riachi en Frontera, puro pinche machín. ¿No? Ay, si se enamoran entre ellos. Ah, pero es chido. Esta parte de lo que yo trabajo en Chile es lo que yo he podido vivir, güey. Lo que he tenido que trascender, por donde he tenido que caminar, güey. A Chile, no son pinches fantasías que yo diga en el proceso, sí me la, no, chingues mi madre, son las mías, güey, las experiencias propias, güey, lo que me ha tenido que marcar el programa de cómo hacerlo y cómo seguirlo, cabrón. Enfrentarme a mis pinches propios miedos, a mis defectos, güey, a mi pinche propia enfermedad, no fue fácil, güey, y ni ha sido fácil. Crear un carácter costó un pedo, tomar una decisión costó otro pedo, güey, pero aquí continúo con ustedes, y hoy te puedo decir que yo para que me enoje me cuesta un pedo, hijo de su pinche madre, siempre me vas a ver sonriendo, aunque esté que me lleve la verga. Y nunca me vas a ver echándome de reversa, hijo de su puta madre. Yo le dije el otro día a mis compañeros en el grupo, eso es para adelante. Al Chile, y yo no le voy a echar reversa a nada. Así es que continuamos, hijo de su pinche madre. ¿No? Y puto el que se suelte. Y más puto el que se caiga, hijo de su pinche madre. Porque eso también es de cabrones. ¿No? Y aquí estamos. Yo conocí al padrino Tello hace qué. En tu compartimiento, padrino. Un mes. Hace un mes lo conocí.
pues nos veníamos guiando de allá para salir acá, a la Ciudad de México, y él entrar a Puebla. Ahí lo dejamos en el viaducto, cámara, pero luego nos traemos un mensaje, luego nos, sí, vamos a hacer la unidad, sí, padre, a mí me late hacer la unidad, me gusta conocer a los alcohólicos, sería un chingo de lados, ¿no? Yo no quiero ser famoso con nadie, güey. Le dije a mi mamá, cuando le llegué con el primer reconocimiento de mi grupo, jefa, ya ves que el alcohólico es bien verga, porque ya se dice, no, jefa, ya me dieron mi diploma de un año. Te hubieran dado el diploma de una carrera, hijo de tu puta madre. No, a mí no me vengas a decir mamadas. Y cuando me hicieron presidente de mi grupo, fui a presumir, ya me hicieron presidente del grupo mamá. No sé quién está más pendejo. Sí. ¿Y esos señores por hacerte presidente o tú por agarrar ese que es ser presidente? Ser presidente, pero de México. Ay, no. Sí, güey, la jefa le llama a la terapia, ¿no, jefa? ¿Verdad? ¿Qué pinches vergüenzas le mete al chamaco cuando llega el presumido? ¿No? O sea, sí tienen que ser las jefas, la mejor terapia es la de las jefas. A ellas no les vas a presumir, güey. Dice mi mamá, a mí presume con uno de 15 en la mano, hijo de tu puta madre. Que me vas a ir a comprar unos zapatos, un vestido, güey. Está bien. Y las jefas son agradecidas, que son bien chidas. ¿Tan es así? Y hasta cuando vas al grupo te bendice. Que Dios te bendiga. Pero nomás dejas ir al grupo y chiquita la huila y grande el guajolote, hijo de su puta madre. No, para que no se me olvide. Oye, hijo, ¿no has regresado el tanque de gas que te llevaste? Ya tienes como 20 años en el grupo y no lo has regresado, güey. Si quieres ahorra de a pesito en pesito, mira, desde hace 20 años habías comprado hasta 20 tanques, hijo de tu puta madre. Oye, ¿y la licuadora? Gracias. ¿Y los ahorros? ¿La tanda de 500 pesos de hace 30 años, güey? ¿No has regresado nada? ¿Dónde está funcionando tu programa? Las jefas quieren ver resultados, güey. Sí, si hablamos de las jefas quieren resultados. No quieren que siga siendo pendejo. Las jefas quieren que les pagues lo que te robaste, ¿no? Y si llegas joven, la jefa quiere que un día le prometiste ser el abogado y no has terminado ni la primaria, hijo de mi puta madre. Bueno, ya te dijeron, escríbete a la nocturna y ya sos pendejo, güey. Las jefas tienen otro resultado. Yo gracias a Dios la conservo y la tengo todavía la jefa, güey. Y la jefa es cabrona, me da terapia. Hoy me habló nomás para decirme, oye, hijito, ¿querías el día hace 20 días depositarme 500 pesos? No fuera los que te pidieran séptima, los de tu grupo, porque luego le entras, hijo de tu puta madre. ¿Eh? Allá si eres bien, queda bien. ¿Te tengo que mentar la madre también o qué, güey? Anda, ve, deposita a mi hijo de tu puta madre. Sí, mamá, ya voy. La verdad, güey. No, es así. Y las agarras con allá, no te resientes con la jefa. Esa huevo, la jefa ya no hay terapia, hijo de su puta madre. Bendita sea la hora en que vio mis videos en el YouTube, hijo de su puta madre. Un día me dijo, oye, hijo, ¿por qué dices tantas mentiras? ¿Cuándo te mandé por la caguama de tu papá, güey? No, oh, la jefa también te desmascara. Oye, ¿por qué no les hablas del putito con el que te enamoraste, güey? Ese que le ignorabas en la puerta. Ese con el que llegaste con el queso de puerco porque te había puteado. Y ya ves que todavía pinche Joto que puteó, güey. Porque no lo dejas entrar con el amante, hijo de tu puta madre. ¿No? Y entre los dos te dieron en tu pinche madre. Pero eso es nada. ¿No? Sí, las llamas de ser más caras al alcohólico. Las jefas son lo más chingón que puedas tener. ¿Y sabes qué chingón es para mí, güey? Hoy vivir esa parte de mi de con mi madre, de tenerla, güey, de poderle decir chido, tengo a mi jefecita. Yo también tuve que perder
Y en algún momento también se perdió la vida del papá, güey. 8 años que mi jefe murió, y yo dentro del programa, y no te voy a presumir que haciendo servicio. Puta madre, porque tanto culero dicen, ay, mi papá se murió cuando yo andaba haciendo servicio. No, yo andaba en nalgas prontas, güey, a Chile. Andaba dándoles unas vueltas a los compañeros del grupo Viaducto ahí en las trajineras, güey. Estaba haciendo una terapia de Runala. Estaba haciendo una pinche, una cena con terapia. A las 4 de la mañana me habló mi sobrino y me dijo, tío, ya vente porque mi abuelito ya se murió. Chingue su madre. Y dices, estás en servicio. Estás en servicio. Usted era nalgas propias, hijo de puta madre. Servicios es un paso 12, una llamada telefónica, ¿no? Hasta servir café en su grupo. ¿Para qué le juega el perro? Me habla mi madre y me dice, hijo, no te vendes ahorita. Papá ya se murió. ¿Para qué te vendes? Mi padre es toluco, era toluco. También, bueno. O sea que traigo sangre chorizo. Pero era ahí, Xonacatlán, ¿conoces? ¿O no conoces? Chida peluche. De ahí era mi jefe. Chida peluche. De ahí era el pueblo peluche. Ahí donde es el gallero. Sí. Y resulta que la jefa me acomodó. Me dijo, sé cómo eres, de pinche pertinente para manejar y de pendejo, así es que quédate ahí y vente en la mañana y quiero que te vengas en camión. Y me fui en camión. ¿No? Y fíjate algo, cabrón, llego a la casa, está el cuerpo del jefe, todos con alegría, poniendo una canción, la de mi querido viejo, y yo lloro y lloro. Y tú ya traías el programa. Y todos estaban preparados para la muerte de tu papá, menos tu hijo de tu puta madre. Gracias. Pero tú eras el padrino. Y cuando me pregunta mi sobrina, tío, ¿por qué llora? Si mi abuelito dijo que lo enterráramos con música y alegría. Y le dije, ¿sabes por qué lloro? Porque no le alcancé a pedir perdón. Y le dice la jefa, ¿qué te tiene que perdonar ese pinche viejo? Que al contrario, él te debe haber pedido perdón a ti. San Teresa, ¿cuál perdón, güey? Es donde te das cuenta que el pinche alcohólico a veces no trabaja lo que tiene que trabajar. Yo por eso sigo aquí con usted, haciendo un pendejo. Te hablas con un chingo, ¿no? La neta, me dejándome guiar nada más por lo que algún día me dijeron. Usted nomás deje de beber y que él es hijo de su puta madre, que lo demás se le dará por añadidura. Hasta el día de hoy, todo se me ha dado. Y lo más chingón que he tenido es vida. Y lo más poca madre que he tenido que hacer es la neta estar con mis compañeros, ¿no? Y al rato, llego al cantón, y aunque la vieja no me abra, me salto, me van de ver. ¿No? Sí, porque andas acá bien bravo, tirando terapia para el cantón. Ya te quitaron hasta las llaves, hijo de tu puta madre. ¿No? Ya te dijeron, ayúdate con el Napoleón a ver si te aloja. Pero porque él sí es bien chingón, él traía señora, güey. ¿No? Ese es el más verga de todos, el Napoleón. Traiga su esposita, güey, ahí. No hay pedo, con sueño, como sea. Le va a mentir bien su madre y le va a dar la terapia. Y yo estar re pendejo, eso no tenías que hablar. Tenías que hablar otra cosa. Si quieres te curar, no te curas, mira cómo quieras. Y le da terapia. ¿No, Napoleón? Y velo, lo acomoda más chido que si hubiera subido a la tribuna. Y vale la pena el viaje. ¿No? Y mañana esta barbacoa te van a dar, güey, con tu consomé. Y ya, bueno, y se despierta la madrina,
Sí, no, que Napoleón sabe hacer el desayuno. ¿Cuál es el pedo? Fíjate, ¿cuál es el padrino? Que tiene que poner el ejemplo. Como siempre. ¿No? Sí, porque ya cañetan las madrinas. Y más si ya caen al marido al lado. Practica el programa. No, una cosa es que te agarran de pendejo y otra cosa es practicar, güey. Sí. No chingue su madre. Por eso hoy es de alegría. A diario una junta es de alegría. Dicen que la mejor junta es en la que tú estás. No hay otra. ¿No? Vivir chido no cuesta nada. Hacértela de pedo, siempre te lo vas a hacer de pedo. Si se fue, regresará. Acuérdate de esa cara. Tío, ponte chingón, güey. Porque andas sufriendo porque regresa. ¿Para qué? ¿O no? O la estoy cagando, dime, güey. ¿Va a regresar? ¿Y sabes por qué va a regresar? Porque te tiene que dar bien en tu puta madre. Porque te ve respirando todavía. Y te tienen que dar una vergüenza, güey. Te tienen que ver humillándote verdaderamente. Así pidiéndole perdón, güey. Sí, sí, sí. No, yo no sé. Porque si algo tienen las mujeres, es que si no te han acabado. Tienen que acabar. Volveré. Y más, quedan resentidas, hijo de su pinche madre. Volveré. ¿Alguien quiere que me baje más dinero? No, 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 ahí se lo doy. Lo chingo, dice. Órale, madrina. Gracias. No, ahora tengo que hacer caso a la madrina, güey, porque si no. Imagínate. Sin pedos. Compa, yo, hoy tengo. Chido y rojo, chido a la banda que está aquí, que se encuentra. Recuerden que esto es de unidad. Sin fronteras. ¿No? Que siempre tienen que estar unidos en la fraternidad del espíritu. Que se vea más unidad en Puebla. Luego se andan peleando entre ustedes. ¿No? Así como los del DF también nosotros nos andamos peleando. ¿No? Que va chingón en los horas y media. Que más chingones los 24 horas, que más chingones los cuarto y quinto, que más chingones las fraternidades. No, 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 no. Cuando todo lo dejó escrito este señor. Esos dos señores dejaron todo escrito. Y dijeron, deben de permanecer unidos. Sí. Y nada más por quién. Por el que está por llegar. Pagué tanto pet. ¿No? Entonces, compa, yo la neta chido a la banda de Puebla, es la primera vez que estoy por este lado, ¿no? Me habían invitado a otros lugares, a Chile no había venido, y no porque no quisiera, carnal, sino porque a veces, en lunes ni las gallinas ponen, hijo de su puta madre. En lunes es cuando más trabajo tengo, güey. Yo sí tengo que pensar, la neta, tengo una familia que mantener, güey. ¿A poco eso era mi vieja? No, me puse poca madre en la tribuna, ¿no? ¿No tienes un taquito? O, madrina, póngame un taquito para llevar. No, la mierda. La vieja también pide de comer y también pide zapatos y pide chamarras, pide todo. Por eso, la neta, a veces yo tengo que tener mis prioridades y una de mis prioridades es mi familia, a Chile. Si no, ¿dónde estaría lo que yo he tenido que trascender? Yo con esto les comparto y feliz 24 horas. Nada, ¿verdad?